pueden acompañarnos todos nuestros hermanos. Somos varios, están uniendo. Se les invita también a las personas que se dedican allá a ceremonias, que tengan temazcales, que se quieran aprender esta forma alternativa de baño, de purificación. Los invitamos a aprender, esta es una forma nueva, pero sí les informamos que sí estamos luchando también porque en la parte indígena y tradicional se acepta. Porque a veces se puede decir muy fácil, ¿no? Que somos unos jóvenes que decidimos solo meter cannabis y utilizar la cannabis y olvidar a los abuelos, es una mentira. Nosotros también respetamos nuestras tradiciones y también en nuestro ámbito ceremonial ahorita estamos luchando tras esa aceptación con los abuelos. Y pues ha habido mucha buena respuesta. Entre ellas es que estamos en uno de los centros ceremoniales, que ahorita, a pesar de que somos jóvenes, a pesar de que es un trabajo fuerte que se tiene aquí, pues nos abren siempre las puertas del lugar, ¿no? Para poder trabajar. Gente que ha estado en el camino y gente que está en el movimiento canábico. Entonces estamos tratando de fusionar, por eso nuestra frase del temazcal es a favor del uso medicinal del cannabis y del vapor purificante. Esa es la mezcla que traemos y que sí hemos visto que en nuestra investigación, porque también estamos tras la investigación de los beneficios, es mucho más potente los beneficios para problemas de reumatoide y para relajar el cuerpo con pomadas de cannabis dentro del cuerpo.